Hoy van a estar defendiendo 15 escuelas los proyectos que han presentado. Esta es una instancia nueva desde la modificación de la ordenanza que le hicimos el año pasado, que es un espacio donde los jóvenes pueden defender sus ideas y poder contarle al jurado que elige quiénes son los 15 concejales estudiantiles que representan las bancas, de qué se trata su proyecto, por qué eligieron esa temática y qué es lo que los motiva para poder encontrar estas soluciones creativas a los problemas cotidianos. Después de la defensa, que sigue mañana miércoles, va a continuar con la jura de los concejales estudiantiles en el teatro el 12 de octubre, que de paso los invitamos a todos y todas que nos puedan acompañar. Va a ser a las 10 de la mañana y va a estar la sesión, la primera sesión, que van a ingresar todos los proyectos que entren en Voz y Opinión Ciudadana y en el Consejo Estudiantil. ¿Y cómo será la selección? ¿Cómo estará compuesto el jurado para la selección de los proyectos? Para este jurado decidimos variarlo un poco más en cuanto a las profesiones y tenemos a Melissa Sartore, que es abogada, que trabaja acá en el municipio. También está Victoria Frank, que es una docente, una profe de historia, que bueno, ha participado mucho de estos programas y también está trabajando en la parte del Consejo General de Educación. Y también nos acompaña Gonzalo Molina, que también es parte del equipo del municipio, que está en la parte de diversidad de género y que fue capacitador de los chicos, así que más que contentos con este gran jurado que hemos podido conformar para esta ocasión.